¿Qué tal, familia Charra? Sean ustedes bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los programas de televisión. Charreriano Nuestro se complace en presentar a ustedes un extraordinario torneo desde la Unión Americana. Soy Oscar Mora y me da muchísimo gusto compartir los micrófonos con mi compañero y amigo, el doctor Enrique Díaz. Bigotes, ¿qué tal? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amigos, bienvenidos otra vez a disfrutar de Charrería Lo Nuestro. En esta ocasión, el equipo de producción de su programa favorito tuvimos el placer de trasladarnos hasta la Unión Americana para ser testigos de lo que sucedió en la Serie Mundial de Charrería, Oscar. Sí, un torneo que se hace por primera ocasión con estas características y que, bueno, Charrería Lo Nuestro estuvo presente, Enrique, para que el público en casa, en todo el país, pueda disfrutarlo. El único medio de la República Mexicana especializado en charrería que estuvo presente en esta Serie Mundial de Charrería fuimos nosotros. Y bueno, los invitamos a que disfruten de las mejores imágenes y de las mejores competencias de la primer Serie Mundial de Charrería. Vámonos a verlas. Pues nos vamos, Enrique Díaz, público en casa, a disfrutar de las acciones deportivas de este torneo, como decíamos hace un momento. Torneo que en la Unión Americana se lleva efecto con mucha promoción, Enrique Díaz, con mucho tiempo de preparación y que, bueno, convocó a equipos de México y de diferentes regiones de los Estados Unidos. Vamos a ver en esta oportunidad equipos, uno que llamado 100X y a los Charros de Dallas. Efectivamente, Oscar, un torneo que despertó mucha expectación en la gente aquí en nuestro país y sobre todo en la Unión Americana. Ya tendremos oportunidad de platicar cuánto tiempo se llevó a cabo la organización y cuál fue el procedimiento para llevar esta Serie Mundial de Charrería a buen término. Pero mientras tanto estamos disfrutando de la cala de caballo ejecutada por Alberto Herrera. Alberto Herrera, que defiende los colores habitualmente de los regionales de San Julián, pero que en esta ocasión fueron invitados por Paco Ureña para formar este equipo 100X representativo de una ciudad de la Unión Americana. Vamos a tener la posibilidad de ver precisamente las acciones de este equipo y también los Charros de Dallas. Pues sí, estamos viendo ya aquí a este, precisamente Alberto Herrera, quien se había presentado en la cala de caballo, y en su oportunidad Jorge Lozano, ganado presentado siempre con muy buenas características. Vamos a ver el ganado caballar también de muy buenas características. Muy bueno el ganado de terna, de jineteo de toro, lo estamos viendo en esta oportunidad. Toro quizá no muy pesado, pero muy reparador. Y bueno, este charro estaba pasando las de Caín para poderse detener. Hay que decir, Oscar, que fueron toros de rodeo americano, que prácticamente en la etapa eliminatoria solamente un jinete se les pudo quedar a esta calidad de toros, toros de mucha presencia. El ganado de las colas, un ganado extraordinario en el peso de 3.50 aproximadamente, cortadito, todo muy parejito. Y bueno, hay que decir, decíamos que este torneo en un inicio tenía programada otra sede, la sede de la capital mundial de las apuestas. Desafortunadamente, por cuestiones ambientalistas, no se pudo llevar a cabo en esta sede y bueno, tuvieron que cambiar, buscar otra alternativa, y fueron más de 20 meses los que se llevó don Luis Bañuelos y todo su comité organizador en preparar, en programar esta Serie Mundial de Charrería. Y decíamos, sí fue una labor titánica, porque además las condiciones allá no se prestan para realizar la charrería como tal. Hemos de decir, porque lo vamos a ver más adelante, que los pieles en el lienzo no se detenía la carrera de la yegua, en la terna en el ruedo no se derribaba al toro y las manganas eran nada más pintadas, es decir, no se derribaban a las yeguas. Sí, bueno, es una de las condiciones que tienen y que están pues sufriendo los compañeros charros allá en la Unión Americana. Desafortunadamente, más y más estados han estado apretando estas condiciones. Bueno, otros lo han entendido, que nuestro deporte es una tradición y que verdaderamente tratamos de procurar la mejor condición para los animales que están en lista, pero bueno, las condiciones de los personas que se encargan del bienestar de los animales son muy rígidas.
por allá. Pero bueno, vámonos a lo que es lo nuestro, Enrique Díaz. Estamos viendo una terna en el ruedo bien presentada y que valía la pena inclusive presentar por el tipo de toro que se metía, que entra en esta competencia. Lógicamente un toro que fue cambiado porque no era el mismo de el reparo, pero un toro de cuernos anchos, un toro también de presencia. Y lo que valía la pena es las características, las condiciones técnicas de estos terneadores. Estamos viendo a nada más y nada menos que Salvador Muñoz y Juan Antonio Muñoz, quizá, y lo hemos comentado en muchas oportunidades aquí en Charrería lo Nuestro, Enrique, de los más elegantes floreadores que existen actualmente en nuestro país. Este par de hermanos que desde muy jovencitos los vimos aquí en Charrería Nuestro, verdaderamente pequeños de edad, pero siempre han sido de los grandes en el conocimiento y en la técnica del floreo. Estamos viendo aquí precisamente a Juan Antonio, que es el más pequeño de los dos hermanos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de meter esos cambios y esas formas! ¿Qué les podemos decir si usted lo está viendo? Es verdaderamente agradable ver el manejo de sobre. Oscar, tú deberás recordar en la inauguración de un lienzo charro allá en la ciudad donde nacieron ellos. Bueno, no sé si te acuerdes porque el estado fue medio inconveniente, pero bueno, al final del día nos brindaron una exhibición de floreo de soga magnífica, donde iniciaban precisamente a caballo y se bajaban del caballo y seguían floreando. Juegan literalmente con la de Ixtle, y bueno, la manera en la cual remata su participación Juan Antonio es muy vistosa, muy bonita, y es por esto que el equipo de producción decidió precisamente presentar estas imágenes con otra condicionante, Oscar. Los caballos, pues obviamente son caballos charros, pero que difícilmente pueden acoplarse con la participación de los charros. Esto sí es diferente a lo que vemos regularmente en nuestro país. Y bueno, siempre los charros que han ido al norte de nuestra república pueden tener este tipo de yeguas brutas. Regularmente yo recuerdo una plática con don Raúl el Gallo Cermeño hace muchos años, que iban a dar una exhibición de jineteo por allá en esa región de los Estados Unidos, y le había tocado jinetear. Le preguntaron, ¿qué quieres jinetear, toro o yegua? No, prefiero yegua. Y dice, cuando llegué y vi los monstruos que eran, prefería jinetear toro. Eso es lo que hay por allá. Sí, una calidad insuperable de yeguas para el reparo, las que tuvo a bien tener el comité organizador. Y bueno, hay que decir que los equipos llevaban sus yeguas de manganas. Podría ser inclusive un caballo manso, nada más que corriera bien alrededor del ruedo, y esto facilitaba un poco la labor de los manganeadores. En esta ocasión, Juan Antonio Muñoz se despachó con la cuchara grande por el equipo de 100X al acertar en sus tres oportunidades en las manganas a pie y dar un digno, muy digno espectáculo en estas instalaciones que fueron adecuadas. Hay que decir, Oscar, que esto es una arena de rodeo, es un rectángulo en donde se tuvo que adecuar desde la salida para la suerte del coleadero, desde la salida para la presentación de las puntas en las calas, y bueno, con malla, con tubería, se logró acondicionar para formar un ruedo con las medidas específicas del reglamento de competencia. Sí, bueno, eso también te genera que el equipo organizador, todo el comité organizador tuviera que meterle más ganas en su participación. Vean ustedes el paso a la muerte, y bueno, ¿qué les podemos decir? Esa yegua fuertísima. Ahí están las puntuaciones. Venga, venga, Enrique. We'll be right back.
Eso fue lo que se estuvo jineteando en esta Serie Mundial de Charrería. Toros muy difíciles, toros muy pesados, toros que la mayoría de los jinetes no aguantaron. Repetimos, en esta etapa eliminatoria solamente un jinete se pudo quedar. Pero vámonos de lleno a las acciones de esta segunda competencia que les vamos a presentar, en donde estuvieron presentes Rancho San Miguel, un equipo obvio de la Unión Americana, y el equipo de Charros de Cuauhtémoc, el equipo que iba representando precisamente a los anfitriones, a la sede, el equipo que habitualmente vemos reforzado en esta ocasión por Juan Luis Blanco y su hermano Víctor Blanco. Juan Luis, que fue el vicepresidente precisamente del comité organizador. Estamos viendo a Ovidio Valverde, un arrendador de caballos al estilo charro allá en la Unión Americana. Sí, el caballo bastante bueno en su participación, 30 puntos cerrados los que le dio, los que dieron los señores. Pero si vamos a ver este pial de Juan Luis Blanco, lo que comentabas, Enrique, yeguas muy fuertes, podías soltar el pial, no tenías que detener y bueno, era de cuenta. Y estamos viendo aquí ya en la participación de las colas, un poquito abierto, esa abierta que se le da a Toño Gutiérrez, y de todos modos logra derribar en terreno de cuenta, y su compañero de equipo Homero Elizondo, este que también lo vimos crecer tanto en las pantallas de Charrería Nuestro como en otros, en otras oportunidades. Víctor Blanco por los Charros de Cuauhtémoc, una yegua que sale medio cegada, y buen trabajo del equipo de arreo para evitar un problema ahí en lo que, bueno, ya no es barda, son tubos. Fíjate lo que decíamos, Oscar, se tuvo que acondicionar el terreno. Esto hacía que en la parte donde los manganeadores se paraban a tirar, ahí estaba prácticamente recto, es decir, no era en forma de ruedo. Y bueno, en ocasiones les ayudaba y en ocasiones les perjudicaba a la gente que se para sobre el terreno de competencias a ejecutar la suerte. Dos manganas de cuenta para Homero Elizondo y Antonio Gutiérrez haciendo lo propio en las manganas de a caballo. Hay que decir que de los equipos que viajaron desde nuestro país, solamente el equipo de Hacienda de Triana llevaba sus caballos, y bueno, ellos amablemente, prácticamente a todos los equipos mexicanos, les hicieron el favor de prestar caballos, principalmente para las suertes de soga. Aquí estamos viendo precisamente a Toño Gutiérrez con en la ejecución de las mangas de caballo, con una montura inclusive donde alcanzamos a apreciar el fierro de herrar de Hacienda de Triana. Y eso, bueno, pues es siempre un acto de caballerosidad entre los deportistas. Muy buena la forma de ejecutar las manganas a caballo del joven Gutiérrez. Y bueno, ve lo que le sucede en esta oportunidad. Cero, desafortunadamente, y ahí están las puntuaciones finales. En esta competencia en particular, Oscar, nos honramos en decir que el equipo que ocupó el primer lugar de la tabla general de puntuaciones en las competencias eliminatorias fue un equipo de la Unión Americana, un equipo representativo de uno de los estados pegados a nuestro país, compuesto por la familia Castro, tres generaciones ya de estar haciendo charrería en la Unión Americana, en este estado en particular, y bueno, vinieron a dar una agradable sorpresa con 370 puntos finales, y me refiero a la Asociación de Charros Emiliano Zapata, que estuvo compartiendo créditos con los charros de División del Norte y los norteños. Hay que decir que el equipo de los norteños iba reforzado con Paco Cerón, con Miguel Zamora, a quien vamos a ver en los piales en el lienzo. Y bueno, aún así, Emiliano Zapata se alzó con la victoria. Oye, qué complicado para Rubén Castro tirar piales en ese caballo que se le abría feo y que te genera peligro. Miguel Zamora ahí está metiendo un pialón. Y bueno, como lo habíamos comentado, es amarrar y soltar la soga, a diferencia de acá en México, en la que tenemos que detener, pues allá protegen un poquito los animales. José Castro metiendo también otro pial y soltando la soga para puntualizar otro más, una feria de piales en esta charreada, Enrique Díaz.
me da gusto. Las yeguas se veían fuertes, no muy pasadoras, y eso también te complica la existencia como pialador. En la suerte de los del tumbacuero, en la suerte de meter muchos puntos y el ganado buenazo, ¿eh? Sí, todo Oscar estuvo realmente de primer nivel. Hay que decir que se esperaba mucha afluencia de paisanos, de compatriotas que habitan allá en la Unión Americana. Desafortunadamente, a pesar de que se le dio promoción, de que se le dio publicidad en los medios masivos de comunicación en la ciudad sede, la respuesta fue muy pobre, Oscar. Y qué lástima, porque el comité organizador puso todo su entusiasmo para que esto fuera un éxito. Fue un éxito en lo deportivo, fue un éxito en pues todo lo que estamos viendo. Ellos lo que ofrecieron, lo que prometieron, lo cumplieron a cabalidad. Desafortunadamente el público no respondió, un auditorio muy grande con un aforo de 7,000 personas, y bueno, fue triste ver esta calidad de torneo con poca gente. Bueno, también es el primer esfuerzo que hacen de estas características. Esperemos que continúen generando afición. Estamos viendo, como bien lo señalas, hubo charreada de buen nivel. Habrá que pulir muchas cosas, y si en este caso falló la convocatoria para el público, pues esperemos que le sigan haciendo el esfuerzo porque, bueno, se haga un torneo grande, porque grande lo iniciaron, le hicieron una promoción por todo nuestro país, prácticamente torneo al que ibas, veías la publicidad de este torneo, y bueno, los equipos charros respondieron. Esperemos que dentro de poco tiempo también se reflejen las tribunas. Sí, más con la calidad de los equipos. Decíamos de la familia Castro haciendo de las suyas en este importante evento. Dieron una charreada muy pareja de principio a fin, pero quien se llevó las palmas fue este José Alfredo Castro al acertar en sus tres oportunidades en las manganas a caballo, y con esto, bueno, contribuir para que su equipo lograra una puntuación muy, muy elevada. Valdemar Cuevas, este joven que tiene su sede, su casa en el centro de nuestra República Mexicana, fue invitado a participar con los norteños y bueno, les dio buenos dividendos con dos manganas a pie. Este Valdemar Cuevas, quien además, Oscar, es un extraordinario locutor charro, uno de los pocos locutores que tienen una extraordinaria voz, y que además en alguna ocasión ya le hemos corrido la invitación para que nos acompañe en Charrialo Nuestro. Desafortunadamente, pues parece ser que ya se va allá al vecino país del norte a charrear precisamente con ese equipo de los norteños. Pues sí, además de buen locutor, también es buen manganador, metió 50 puntos en su participación, y su compañero Marcos López 21 en su oportunidad. El último equipo no mete manganas a pie, estamos viendo a Javier López, quien mete la primera y la tercera en esta competencia. Una mangana que tuvo que esperar, vieron ustedes, todo el tiempo en el remate para que llegara el caballo con el que estaban manganeando, muy lento. Y bueno, pues esta que es la última oportunidad, 55 unidades en su participación, y alentando todavía más el floreo para este remate. Vean ustedes que el caballo iba más, un poco mejor llevado el caballo bruto. Bueno, con esto concluye, con este paso de la muerte de Juan Manuel Castro, de Emiliano Zapata, la participación, batallando un poquito con el caballo manso. Enrique, qué desesperante es cuando tu caballo se te va pasando y la yegua bruta no pasa. Ahí también echándole un poquito de colmillo para poderle matar la carrera al animal bruto, muy fuerte, muy ancho. Y bueno, ahí tienen ustedes las puntuaciones finales de esta competencia. Vamos a ver la siguiente charreada, una charreada que causó revuelo allá entre los aficionados a nuestro deporte nacional, en donde hacía su presentación ese equipo taquillero de los Tres Potrillos, un equipo muy querido también en la Unión Americana, un equipo que constantemente viaja a diferentes estados, a diferentes ciudades del vecino país del norte. Y bueno, en esta ocasión daba inicio la participación con Gustavo Moreno,
El famoso Pecas, este hombre que además de ser charro es arrendador de caballos, es quien se encarga de hacer los caballos o de iniciar los caballos a la rienda ahí en el rancho de los Tres Potrillos para después mandarlos con algún otro arrendador de prestigio. Estamos viendo también en esta competencia las acciones del equipo de El Pitayo, que desafortunadamente no le fue como ellos hubieran querido. Pues sí, vamos a ver qué suerte les corresponde. Estamos aquí viendo cómo culmina en su participación. Muy buen caballo el que presenta el equipo de los Tres Potrillos. Vamos a ver un pial con distancia de Juan Soltero, pialón que llega posteriormente, como le hemos comentado, lo comentamos en el bloque anterior. Hay que soltar la soga y aquí estamos viendo la segunda oportunidad de Juan. Qué forma de meter los piales de este hombre, donde quiere poner el tiro ahí, ahí mete el pial. Y Guillermo López metiendo otro pialón para poder cooperar a la causa de su equipo. José Aceves, vean qué amarradón se da el doctor para redondear. De los buenos coleadores de este equipo, Toño Casillas, quien se integra y que en esta oportunidad está haciendo bien las cosas con una media derecha. Y el tercer coleador que sale un poquito atrasado es el propio Juan Soltero. Es raro poder ver a Juan Soltero coleando, pero Juan es un charro completo en la extensión de la palabra. Oye, ya se picó a colear Juan Soltero. Hace días estuvieron en un torneo en la ciudad de una ciudad norteña de aquí de nuestro país. Y bueno, también entró ya a colear, ya le está agarrando el sabor. Andrés Nito Aceves, con su particular estilo para realizar el floreo, mete una mangana de cuenta. José Andrés, el Chiringas Aceves, con dos manganas de cuenta en su participación. Bueno, Oscar, hay que hacer un comentario. Vean ustedes las tomas que se están realizando. Un nuevo camarógrafo por el equipo de producción de Charrería Lo Nuestro, copiándole el estilo a nuestro compañero Ramón Arámbula, que por cuestiones de papeles no pudo viajar con nosotros. Y bueno, tu servidor tuvo que hacer estas tomas. Échese flores, porque no tenía, se lo hubiera llevado de mojado allá al buen Ramón. Pero bueno, sí, se metieron un buen trabajo allá en este torneo. Vean nada más que llegó, le toca a Carlos González. Él sale como que medio para un lado, pero como que le quería ganar el reparo a la yegua. Yegua complicada por lo fuerte, ¿eh? Enrique Díaz, quizá no muy vistosa aquí en la pantalla de televisión, pero como hemos muchas ocasiones platicado, desafortunadamente se pierde la mejor vistosidad de las jineteadas en nuestras pantallas. Y vámonos a las manganas. Cástulo Franco, un hombre con experiencia, que en el apellido lleva la tradición, haciendo bien su participación, una mangana de cuenta en su primera oportunidad. Ya lo comentábamos, no pueden derribar a las yeguas, y en esta ocasión tuvo también buena fortuna en su tercer intento, ya cambiando la yegua el sentido de su carrera, logrando capitalizar puntos buenos. Y era un tipo, los infantiles, donde meten la mangana, cuajan. Y bueno, que se viera que la yegua diera dos o tres trancos para que se viera que era mangana. Muchos charros comentan, Enrique, y digo, lo digo al aire, que probablemente sea también el futuro de la charrería en México ante la escasez de ganado caballar o caballos brutos que nos permitan la práctica de las manganas. Quizá esa también sea nuestro destino, esperemos que no sea pronto. Batallando de nueva cuenta, acabándose un poquito la yegua, mientras habíamos visto a Cástulo Franco hijo meter dos en su oportunidad, y estamos viendo a Mario González del equipo del Pitayo, bien hecho, dejándola correr, desafortunadamente no logra hacer el paso de muerte. Otra competencia más en donde hubo equipos de primer nivel, el equipo de los Tres Regalos y el equipo de Charros Las Delicias, que presentaba precisamente a este Gilberto García. Gilberto García, Oscar, que fuera parte importante del equipo de Tres Potrillos allá en la década de los finales de los 80s, principios de los 90s, que emigra a la Unión Americana y bueno, se acomoda muy bien en lo que le gusta y sabe hacer,
que es nuestro deporte nacional, y aquí lo tenemos siguiendo con la actividad de hacer caballos a la rienda charra. Nos dio gusto ver a Gilberto, te recordarás perfectamente a su hermano Fabián, en fin. Entonces, gente que sabe y gente que ha encontrado allá en la Unión Americana un modus vivendi relacionado con lo que les gusta hacer. Y además muy bien montado, qué gusto siempre, bueno, a mí siempre, y lo, también lo comento muy seguido, me gusta ver caballos bonitos y más cuando son buenos, ahí lo estamos viendo muy bien montado. Vamos a ver a Javier Cantú metiendo el pial, las llevo, si te fijas Enrique, lo de los piales poco a poco fueron pasando mejor, como suele suceder. Estamos viendo el primer pial de Javier, vimos el segundo, dos de cuenta y... las yeguas mejor acomodadas. Vámonos a ver al equipo de los tres regalos, que es el que mejor colea. Álvaro León redondeando bonito y después corrigiendo su cabalgadura. Alejandro el Gordito Aragón metiendo también una de buen lado, una media de buen lado. Y el tercer coleador, quien es Manuel Lepe, colean los angelitos para 104 puntos. Enrique, una muy buena forma de cerrar el lienzo. Sí, haciendo muy bien las cosas. Y ya lo comentábamos, Oscar, nosotros tenemos el gusto precisamente por el jineteo de yegua y vemos, llegamos y vimos los corrales con la calidad de las yeguas exclusivamente para el reparo, que definitivamente daba gusto verlas, yeguas muy fuertes, yeguas muy anchas de encuentro, de ancas, y bueno, a más de algunos lo pusieron en aprietos. Pero a final de cuentas, los que lograron quedarse en los lomos de ellas brindaron muy buenas jineteadas. Como siempre, Manuel Lepe respondiéndole al equipo de tres regalos con las manganas a pie, dos de cuenta en sus tres oportunidades, haciendo bien las cosas. Y decíamos, yeguas que también los equipos de la Unión Americana les facilitaron a los equipos que se estrelaban de México, obviamente porque pues no las iban a tumbar. Pues sí, y eso también te permite que todas aguanten. Ariel Cabañas, San Ariel Cabañas, conocido también, pues como es su costumbre, muy bien ejecutadas sus faenas, mete pues de 3-3 en su participación, le sienta bien a Ariel todos los equipos que en los que participa. Estamos viendo la segunda de cuenta. Bonitas manganas como siempre, y perdón que sea insistente en este tema, no es fácil que los equipos lleguen a competir, lleguen a charrear con caballos prestados, y bueno, principalmente en la suerte de las manganas, pues hay caballos que se mueven, hay caballos que no se prestan, y Ariel se acomodó muy bien el que le prestaron. Sí, sí, sí. Bueno, Ariel tiene mucha experiencia, hay otros charros de menos experiencia que batallan más. El caballo además estaba, además de estar prestado, muy cortadito. Ve que yegua le corresponde a Pablo Martínez por el equipo de las Delicias. El cambio que le dio en pleno reparo con esa fortaleza, esas duelen en la rabadilla, bigotes. Sí, hombre, unas yeguononas que, te repito, Oscar, daba gusto verlas, no nada más en el ruedo, sino en los corrales. Lástima pues que difícilmente se puede traer uno los animales de allá, pero las brutas ya las quisiera uno para las sillas. ¿Estás hablando de las que estuvieron en competencia o de las...? Eso, muy bien. Estamos viendo en la suerte, qué bonito remate de este jovenazo, déjame ver quién es, Pedro Gómez, quien se presenta. Muy bonito el remate que presentó en su primera por este equipo de las Delicias, jovencito, menudito, y vamos a ver las hechuras. Pues nomás metió de 3-3 Enrique Díaz, las tres manganas en su participación. Le pregunto a Enrique, porque Enrique anduvo por allá, yo no tuve la oportunidad de poder asistir, pero estoy disfrutando igual que usted aquí en pantalla. Luis Gómez, por este equipo de las Delicias, se presenta en las de caballo y metería la segunda y la tercera. Aquí estamos viendo el remate bien ejecutado. Fíjate que este remate me gusta a mí cuando es así por la espalda, que lo dejas prácticamente, te recargas sobre la montura. Así es como me gusta ver que lo remate. Vamos a ver este otro que está presentando, le mete una vuelta de apoyo y este es en el sentido de la máscara, bien ejecutadas dos, y con este paso de la muerte concluíamos. Sí, Juan Martínez dando el cerrojazo final por el equipo de las Delicias. Para, vean ustedes lo que le sucede, yeguas muy fuertes.
Vamos a ver a otro de los equipos, a dos de los equipos mexicanos que estuvieron haciendo participación allá en este torneo de serie mundial de charrería. El equipo de Hacienda Vieja, que iba acompañado y reforzado con figuras muy importantes de la charrería a nivel nacional, y el equipo de Hacienda de Triana J. Hay que decir que Hacienda de Triana llevó a sus dos equipos a participar, obviamente con los mismos caballos estuvieron charreando, pero insistimos mucho en esto, fue el único equipo mexicano que trasladó sus caballos hasta la Unión Americana para poder competir muy cómodamente. Félix, el Pichón Bañuelos, fue el encargado de la ejecución de la cala de caballo, haciéndolo de buena manera, obviamente con caballos prestados, Óscar. Y no me podrían prestar ese caballo precioso que estuvo calando Félix Bañuelos. Qué bonito animal fue el que estuvo manejando. Y bueno, también demostrando lo que es saber mover una cabalgadura. No es lo mismo subirte a cualquier bestia y hacer las cosas a alguna de las de casa, que ya las conoces perfectamente. Vamos a ver a este pialadorazo Juan Pablo Franco metiendo un muy bonito pial. Las yeguas ya comenzaban a tirar mejor y nos vamos directamente, solamente un pial de cuenta, a ver la suerte del coladero con Pepe Samperio, con Ezequiel Márquez el Cheque arcionándose, siempre muy elegante el Cheque en la forma de arcionar. Y el último coleador, Jesús Aceves, quien ahí está, pues qué te digo, cortísima en su participación. Y mira, esta fue la única jineteada de toro de cuenta. Francisco Torres, el Campeche, un hombre que participa habitualmente en los rodeos americanos, aguantándole todo lo que le mandó este toro. Hay que decir, Óscar, que fue una muy buena monta, una muy buena jineteada. Y bueno, ahí desmonta, pisa con la planta del pie y después cae. Por eso cuenta la jineteada. Es importante señalar que ya para las finales, porque vamos a tener la oportunidad de ver las competencias finales, el comité organizador decidió que fuera tipo rodeo americano. Si aguantabas 8 segundos, valía 20 puntos tu jineteada. Si aguantabas 10 segundos, valía 25. Si aguantabas 12 segundos, valía 30 puntos tu jineteada. Y de esta manera podías desmontarte o podías ser derribado, precisamente por la dificultad que se vio a lo largo de todo el torneo, que prácticamente los jinetes no pudieron rendir a los toros, como fue en este caso. Una de las ternas que más llamaron la atención a lo largo del torneo fue precisamente la de Hacienda de Triana, con Juan Manuel el Tigre Palomino y Alejandro Martínez. El Tigre Palomino, un hombre que, bueno, usted lo ha visto aquí, cuántos años seguidos charreando y siempre de un excelente nivel. Como siempre en su participación, muy certero, el asador de cabeza regularmente, y esto es una cuestión no solamente de estrategia, sino de tranquilidad para el equipo. Regularmente es el que más sabe, a lo mejor no es el que más florea, sino el que más sabe, para que al momento de que le hace el toro pueda manejarlo mejor y quizá meter un pial en el ruedo de mayor puntuación. Y de que el Tigre Palomino lo sabe hacer muy bien. Un hombre que además es carismático, amiguero, querido por mucha gente aquí en nuestro país y también en la Unión Americana, y bueno, que le ha dado buenos resultados, buenos dividendos a este equipo de Hacienda de Triana, equipo J, que se ha conjuntado muy bien con el resto de sus compañeros de equipo, como el caso de Alejandro Martínez, como el caso de Francisco Torres, en fin, todos los integrantes de Hacienda de Triana. Se veía agradable. Tuvimos la oportunidad, Óscar, de viajar en el vuelo de regreso con ellos, y se ve la hermandad, no nada más en Hacienda Triana J, sino en Hacienda Triana Z. Es decir, todos los integrantes de Hacienda de Triana tienen una muy buena amistad, una muy buena hermandad, que eso se ve reflejado también en el ruedo en el momento de realizar las suertes. Bueno, y regularmente también conocemos a prácticamente todos los charros que están ustedes viendo en pantalla, y como todo en la vida hay algunos que caen mejor. Estos en lo particular son bastante agradables, y pues bueno, qué bueno que les cayó bien esta conjunción de esfuerzos en este equipo, que por cierto tiene dos sedes, ¿no? Uno en la región
alteña de nuestro estado en el que habitamos Enrique Díaz y yo, y otro en uno de los estados centrales. Estamos viendo ya aquí a punto de presentar su remate, este que es uno de los charros que más puntuación mete en el floreo, y bueno, los remates que presenta también son de los más caros, y por eso decía Enrique en el comentario anterior, aquí le puedes meter muchos puntos cuando tienes un toro que se depresta, pero además con una persona que sabe manejar el toro, porque a lo mejor puedes meter muchos puntos en el floreo, en el remate, pero si no traes cabecero no vas a poder ejecutar la terna. Es ahí la importancia de que el que más sabe sea el cabecero. Quizá no sea, no meta tantos puntos en el lazo cabecero, pero que sí te garantice saber el mover el toro durante el transcurso de la terna. Y aquí lo estamos viendo, mira, qué tranquilidad, donde estuvo ya presente la terna, cierran el pial en el ruedo y vámonos a lo que es lo tuyo. El Cheque Márquez, por el equipo de Hacienda Vieja, haciendo su participación en el jineteo de yegua. Decíamos en un principio, Oscar, que algunos equipos se reforzaron, o algunos equipos combinaron sus integrantes, porque pues no todo el mundo tiene visa para estar presente en la Unión Americana, y bueno, sabemos que tanto el Cheque como Pepe Samperio y Jesús Aceves son parte fundamental del equipo de Agua Santa, que en esta ocasión fueron a apoyar a los hermanos Juan y Félix Bañuelos para representar muy dignamente a este equipo de Hacienda Vieja. Hay que decir, Oscar, que los jueces que estuvieron sancionando este torneo fue Alfredo Benavente, que es de un estado del norte de nuestro país, Jesús Flores, el médico Jesús Flores, también hombre de otros los estados que colindan con la Unión Americana, Jesús Pérez, del centro de nuestro país, y todos ellos también auxiliados por don Víctor Blanco. Buenos jueces, jueces calificados por el Colegio de Jueces de la Federación Mexicana de Charrería, y en la locución estuvo el Coordinador Nacional de Locutores, Apolonio Ibarra, acompañado por don Sergio y por Juan Carlos, quienes hicieron muy, muy buena labor y muy dinámica las competencias. Bueno, hubo acciones deportivas y eso también te hace que las charreadas se hagan dinámicas. Ustedes las están viendo al igual que nosotros. El Tigre Palomino mete dos manganas a pie. Y vamos a ver aquí al Pestañas Martínez. El Pestañas que ha andado del tingo al tango, al igual que el Tigre, por todos los equipos de toda la República. Y este que siempre es una garantía en la suerte de las manganas, ahí metiendo desafortunadamente solamente uno. El Cheque Márquez se presenta para cerrar la competencia muy bien montado y vamos a ver qué suerte le corresponde en su participación. Vimos el buen brinco y después el tiempo para quedársele y lograr culminar en esta competencia charra, donde usted está viendo en un momento más las puntuaciones en pantalla. Thank you.
Regresamos inmediatamente para presenciar las competencias finales de esta serie mundial de charrería. Los seis equipos que lograron las puntuaciones más elevadas entraban precisamente a las finales y ya estamos viendo esta primer competencia en donde por méritos propios estaba presente Hacienda de Triana, Los Charros de Cuauhtémoc y el equipo de la familia Bañuelos, en donde estamos viendo precisamente la participación de Félix Bañuelos, ex campeón nacional en esta modalidad, Oscar. Lo habíamos visto presentarse en la competencia eliminatoria, lo habías comentado, un caballo prestado. En esta otra, otro caballo, el que sabe hacer las cosas, las sabe hacer bien, y el pichón demostrando por qué es uno de los mejores escaladores que existen en el país. Aquí está caballo. Es complicado, Enrique, subirte y mover. A lo mejor el caballo sabe hacer las cosas, tú sabes hacerlas bien, pero lograr a veces el acoplamiento necesario, te tardas un tiempecito. Aquí estamos viendo que fue en cuestión de un día o dos tener que acoplarse, inclusive a veces hasta con horas de antelación, poderte subir un caballo y moverlo. Y aquí lo estamos viendo, caballo que estaba nerviosito en sus movimientos, pero al momento de cejar, de recular, bastante tranquilo, y con esto culminaba la que fue la mejor cala de caballo de esta competencia, con la que estaba pues culminando su participación este equipo de la familia Bañuelos. Efectivamente, Oscar, y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver en la siguiente suerte, en la suerte de los piales en el lienzo, un duelo de Juanes, Juan Manuel Palomino por Hacienda de Triana, Juan Luis Blanco por Los Charros de Cuauhtémoc y Juan Pablo Franco por Hacienda Vieja, es decir, el duelo de Juanes y cinco piales de cuenta. Sí, estamos viendo ahí la forma de meter, qué buenas estaban ya las yeguas en el pialadero. Y estaban también disfrutando. Luego, estas yeguas tan pesadas, Enrique, cuando las tienes que detener, les duele un poco el lomo al caballo manso. Ahí ya estábamos viendo que estaban soltando la soga, protegiendo también a las bestias mansas. El equipo que mejor colea, este de Hacienda Vieja, pues, ¿qué les decimos? Usted lo está viendo, haciendo muy bien las cosas. El ganado ya estaba rapidito en esta competencia, Sí, un ganado muy, muy prestado. Y mira las moles de carne que se estuvieron jineteando. Vamos a ver cómo el jinete aguanta los 8 segundos del rigor, cuenta la jineteada. Y mira qué buena yegua. Esta que le toca a Sergio González de Hacienda de Triana, sale alegremente espoleándola, jugándole bien las piernas, no importándole el peso, no importándole la calidad de los reparos. Reparos cortitos, una yegua muy, muy fuerte, Oscar. No se aprecia en las imágenes, pero a mi gusto fue una de las yeguas más bonitas y más lucidoras de este campeonato. Hay que decir que para esta competencia final sí se metieron las yeguas que estuvieron en el reparo. Al equipo Hacienda de Triana le costó trabajo. Te puedo decir que no tiraron su sexta mangana, es decir, la última mangana a caballo no la tiraron, precisamente porque las yeguas no pasaron. Una extraordinaria labor de comisión deportiva. El famoso Capi estuvo trabajando arduamente semanas antes para que las yeguas estuvieran pasando. Desafortunadamente no sucedió en esta competencia. Bueno, pues es que también estamos viendo yeguas, sabes que están muy excedidas en peso también. Esto a la larga les quita un poco del aire en su oportunidad. Estamos viendo aquí la forma de rematar una yegua que casi iba sin velocidad y le remata, ¿qué te gusta?, 2 metros adelante. Y pues como comentabas tú, Enrique, no alcanzan a terminar todos sus tiros. Vamos a ver a este excelente manganeador, Homero Lizando. ¿Vieron dónde iba la yegua? Prácticamente sobre la raya de los 4 metros, complicándole la existencia, solo una de cuentas, y cheque Márquez aventando las piernas. Uno de los jinetes elegantes que hay en nuestro país, un hombre que, bueno, cuántas ocasiones lo hemos visto aguantar reparos, y en esta oportunidad echándole mucho conocimiento en esta yegua que le corresponde en suerte. Uno de los jinetes que realmente le gusta cuidarse, Oscar. Sabemos que practica el boxeo, no de manera profesional, pero bueno, esto le da aún más condición física para estar sobre los lomos de las yeguas. Pepe Samperio viene a despacharse con la cuchara grande, acertando en sus 3 oportunidades en las manganas a pie. Y bueno,
con esto prácticamente asegurando el primer lugar para este equipo de Hacienda Vieja. Los charros de la familia Bañuelos fueron quienes se llevan el primer lugar de este torneo con 344 puntos, gracias a esta participación que estamos viendo a lo largo de estas imágenes. Fíjate que el manganeador a caballo, cosa curiosa, Alejandro Franco, corre sin suerte en las de a caballo, pero con esta magnífica actuación de Pepe, logran esa buena puntuación. Y con este paso de la muerte de Cheque Márquez, estaban también asegurando lo que tú comentabas, Enrique, el triunfo en su participación, una buena y destacada primera experiencia para este equipo de Hacienda Vieja. Pero todavía no habían descrito, Oscar, tenían que presentarse otros tres equipos de Polendas en esta segunda competencia final. Nos referimos a los tres potrillos, a los tres regalos y a la Asociación de Charros Emiliano Zapata de los hermanos Castro. Tres potrillos iniciaba de nueva cuenta con una cala de caballo de Gustavo Moreno y, bueno, la moneda estaba en el aire, ya se habían hecho esos 344 puntos y aún así los equipos, se esperaba mucho de ellos, de estos tres que se presentaban. Hay que recordar que el Emiliano Zapata fue el equipo que logró la puntuación más alta en la etapa eliminatoria. ¿Qué decir de tres regalos y tres potrillos, equipos de mucho cartel? Bueno, no siempre se puede, Enrique, y por eso nuestro deporte es así. A veces te da mucho, a veces es muy ingrato. Y aunque vayas muy armado, luego no te salen las cosas. Estamos viendo aquí cómo culmina en su participación este experimentado calador, muy bien montado en esa bestia que le había correspondido, que le habían prestado. Y vamos a ver la suerte del pialadero Juan Soltero, metiendo un pialón, solamente uno de cuenta en su participación. Vamos a ver ahora lo que le correspondió a Juan José Castro, remolineando un poquito arrebatado, pero aún así metiendo el pial en su oportunidad, otro de cuenta. Fueron los únicos de la charreada y estamos viendo al equipo que mejor coleó, Pepe Aceves, elegantemente amarrándose y derribando una de buen lado. Vamos a ver ahora a Toño Casillas hablándole al caballo, para que saliera. El caballo se le iba quedando un poquito en esta cola. Y el último calador, Juan Soltero, por ahí había un oscuro, ¿no?, en el lienzo que hacía que los toros se abrieran y le generaba peligro. Con eso cerraba el coleadero. Sí, decíamos, Oscar, que se tuvo que acondicionar este espacio. Prácticamente los 10 primeros metros estaban bajo las tribunas. Entonces, cuando entrabas a la luz, bueno, pues ya había esta variación y los animales lo resentían. Omar Castro, manganeador a pie por este equipo de la Emiliano Zapata, logrando dos manganas de cuenta. Nos dio mucho gusto ver que allá en la Unión Americana, en la charrería, a pesar de las condiciones, a pesar de las privaciones que se pueden dar, sigue desarrollándose de buen nivel, de buena manera, con equipos muy fuertes en algunos casos, otros equipos que les hizo falta dar el último estirón. Estamos presentando exclusivamente 8 charreadas, que es el promedio que podemos presentar en un programa de televisión, pero bueno, fue un torneo largo, 5 días de actividad deportiva con 3 charreadas diarias, en donde además hubo la participación de las escaramuzas de diferentes partes de la Unión Americana estuvieron presentes. Y bueno, enhorabuena para el comité organizador por todo esto que estamos viendo en las imágenes: la calidad del ganado, la calidad de las yeguas, la calidad de los equipos, pero sobre todo la calidad humana. Un equipo muy bien conformado que realmente vale la pena enaltecer su labor. Sí, lo comentábamos por ahí al principio del programa, no es fácil organizar un torneo charro, y menos en las condiciones en las que nuestro deporte se encuentra en aquel país. Gran esfuerzo, ojalá continúen, que no se desanimen porque no hubo reflejo en las tribunas. Fue una primera experiencia, siempre estas primeras experiencias te generan conocimiento, y bueno, les quedó muy buen conocimiento. Hubo buenos comentarios y buen sabor de boca de los charros competidores que fueron para allá y del equipo de producción de charrería nuestro que estuvo presente. Ojalá continúen con el esfuerzo del comité organizador y que dentro de poco tiempo veamos reflejado también en las tribunas. Efectivamente, Oscar, y bueno,
el equipo de Tres Regalos se desinfló, literalmente. Fue el equipo que quedó prácticamente en el sexto lugar con 235 puntos nada más. Emiliano Zapata, quedaron en el quinto ellos. Emiliano Zapata también se desinfla con 290 puntos finales. Y Tres Potrillos se coloca en segundo lugar al obtener 339 totales, dejando en tercer lugar a Hacienda de Triana. Buen torneo. Enhorabuena para toda la gente que creyó también y que estuvo presente, los equipos de México que fueron a competir a la primer Serie Mundial de Charrería. Sí, aquí estamos viendo a José Andrés en su participación. Y bueno, Enrique Díaz, por mi parte, muchas gracias al público en casa y nos veremos en el siguiente programa de Charrería Nuestro. Muchas gracias a ti, Oscar Mora, por de nueva cuenta acompañarnos con tu presencia en esta transmisión. Y amigos, les recordamos que la próxima semana usted puede disfrutar lo mejor de lo mejor en cuanto a Charrería se refiere.